mundo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Que sufre y al triste, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor, al que sufre y al triste, dale amor. Buenos días para todos. Ofrecemos esta Santa Misa por la sanación espiritual y física, por la salud de Álvaro Vergel Torrado. Nos unimos a Ruth Torrado en esta intención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz y nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ¿han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo?
con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo había oído decir: el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Estamos ahora con la carta del apóstol Pablo a la comunidad de los Gálatas. Y Pablo comparte hoy su pasado, su presente. Como todos, todos tenemos un pasado y todos vivimos un presente. Y entonces él dice que
su pasado. Su pasado fue un pasado de errores, de equivocaciones, diríamos de pecado, y de equivocaciones pensando que estaba haciendo bien, porque él, Pablo, pensaba que estaba haciendo las cosas bien. ¿Y qué hay en el pasado de Pablo? Pero que él descubrió después que lo que él creía que estaba bien, estaba mal. ¿Qué hay en el pasado de él? Que lo comente, que todos sabemos. Que perseguía a los cristianos. Que perseguía a los seguidores de Jesús, a la iglesia. Y que era un defensor, dice allí, celoso, muy celoso, de sus tradiciones, de su religión judía. O sea, él era un buen judío y procuraba, intentaba ser un buen judío. Y como intentaba ser un buen judío, él rechazaba ese nuevo camino, creyendo que estaba bien, que estaba en lo correcto. Entonces, en el pasado de Pablo hay esa equivocación, error, pecado. Y repito, a veces obrando de buena fe, como nos puede pasar a muchos de nosotros, que podemos estar a veces defendiendo causas equivocadas, defendiendo causas erróneas, y terminamos cayendo en el error. Eso, por ejemplo, a nivel social, a nivel político, pero también a nivel religioso. A veces termina uno defendiendo cosas que son equivocadas, pero que uno cree que están bien. Entonces, Pablo tiene eso en su pasado. Pero ese pasado quedó atrás y solamente sirve como referencia y como testimonio ahora en el presente. Porque ¿qué hay en el presente? ¿Qué hay en el presente? Un hombre que, habiendo conocido y encontrado a Cristo, se ha dedicado a anunciarlo, a predicarlo, a llevarlo a los demás, y a que Dios sea glorificado en él, con sus acciones. De hecho, que así termina la lectura, haciendo ese comentario. Solo habían oído decir que él antes los perseguía, y que el que los perseguía antes, ahora, en el presente, anuncia la fe. Anuncia la fe. Y entonces la gente glorificaba a Dios por causa de Pablo. Oiga, la gente empezó a glorificar a Dios. Entonces, qué bonito mirar ese pasado de errores, de equivocaciones, de rechazo a Cristo, de desprecio a Cristo, porque él despreciaba a Cristo y a su iglesia por ignorancia, por desconocimiento. Pero ahora, el que perseguía, ahora en el presente, dedicado a anunciar a Jesús. Qué bueno nosotros revisar también nuestro pasado, revisar nuestro presente, y poder en ese presente acoger a Jesús, recibirlo en nuestra casa, y que nuestra casa se convierta como en esa Betania donde Jesús
llegó y que nosotros, acogiendo a Jesús, lo sirvamos como Marta, pero también, y antes de eso inclusive, lo escuchemos como hizo María, la del Evangelio de hoy, que habiendo acogido a Jesús en su casa, se sentó a escucharlo, porque eso es primero. Y no quiere decir que no haya que servir. Marta estaba sirviendo y María escuchando, pero primero la escucha, y desde la escucha de Jesús viene luego el servicio. Que esta palabra nos lleve a vivir este presente, sirviendo, escuchando y sirviendo al Señor. Que así sea. Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón, en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, santo. Señor,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente encomendamos la vida y salud de Álvaro Vergel Torrado. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Yo no busco a Cristo en lo alto, ni lo busco en la oscuridad. Muy dentro de mí, en mi corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de está aquí, yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en él. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.